Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con una emisión más en este miércoles ya 30 de agosto de 2017. Por lo tanto, le invito a que nos acompañe durante esta emisión. Iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de las notas de interés general, pronostica Sistema Meteorológico Nacional continuidad de lluvias hasta el próximo viernes en Tlaxcala. En Tlaxcala se registrarán lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Esto, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Mario Castillo García, subdirector de Asistencia Técnica Operativa de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, informó que esto puede ocasionar encharcamientos. Son fuertes, importantes. Las de ayer eran muy fuertes, las de hoy son fuertes. Entre 25 y 50, con acompañados de vientos entre 15 y 30 kilómetros por hora, actividad eléctrica y una alta probabilidad de ocurrencia de granizada. A fin de prevenir riesgos entre la población durante esta época de precipitaciones, el funcionario federal dio a conocer los trabajos realizados para dar cauce a las aguas pluviales. Desde enero, febrero, el gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la SECODUBI y de Protección Civil y la CONAGUA, le han dado mantenimiento a los principales ríos del estado, quitando potenciales focos de algún peligro, que esté focalizado un peligro, o sea, dándole la capacidad hidráulica al río Barranca, y además los municipios han estado dándole mantenimiento a los claros de los puentes, sacando a la basura o asolve y vegetación que se ha acumulado. Estas condiciones climatológicas de lluvias fuertes prevalecerán hasta el viernes. En una segunda nota, invertirá Ixtacuizcla 10 millones de pesos para combatir contaminación en el río Zahuapan. Con la finalidad de combatir la contaminación al río Zahuapan, el ayuntamiento de Ixtacuizcla invertirá alrededor de 2 millones de pesos para desarrollar la conexión de la red de drenaje de las distintas comunidades que lo integran, con el objetivo de evitar la descarga de aguas negras al cuerpo de agua, detalló el presidente municipal Rafael Zambrano. Ya nos hemos concentrado ahorita, casi la mayoría del presupuesto de Ixtacuizcla se va para hacer la conexión de diferentes comunidades para empezar a resolver el tema de contaminación. Quiero decirte que vamos a tratar de conectar lo que es Tecuac, Tisosto, Porvenir, la Trinidad Tenelleca, conectar con tubería para que todo el drenaje salga hasta la parte de Santa Inés Tocuzcoma. Lo mismo de este lado, San Diego Xocoyucan, Santa Agustín de Ecatepec. Las obras que se prevén inicien en próximos días tendrán que concluir antes de recibir un recurso extraordinario que permita la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Si nosotros cumplimos todo eso, ya el gobierno federal y el gobierno estatal va a buscar la manera de ayudarnos para hacer o construir una planta de tratamiento que va a ser en Santa Inés de Tocuzcoma. Eso ya sale de nuestro alcance porque son muchos millones de pesos, pero pues ya está la propuesta que nos van a ayudar. De acuerdo con Zambrano Cervantes, para poder cubrir los gastos de operación se podría incluir al municipio de Nopalucan, medida que tendrían que negociar aún. Por otra parte, aseguran en Nativitas y Clasco unidades con combustible ilícito. Mediante operativos estratégicos que tienen como finalidad descartar posibles delitos que afecten a la población tlaxcalteca, la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, aseguró 3 vehículos con hidrocarburo ilegal y la detención de una persona. El primer hecho se registró a la altura del municipio de Clasco, donde se localizó una camioneta negra en aparente abandono con placas de circulación del estado de Guerrero, en la que los elementos ubicaron en su interior 19 bolsas negras con aproximadamente 20 litros de un líquido que desprendía un fuerte olor característico al hidrocarburo, mientras que en la localidad de San Rafael Tenanyecac, perteneciente al municipio de Nativitas, los agentes estatales detectaron un camión marca Freightliner
tipo pipa modelo 2008, color blanco y con placas de circulación del Estado de México, que era conducido por una persona del sexo masculino, quien al percatarse de la presencia policíaca aceleró su marcha. Sin embargo, fue interceptado metros adelante y tras una revisión se registraron irregularidades en la transportación del combustible al no poder comprobar su acreditación legal. Finalmente, la noche de este martes, policías del estado incautaron una camioneta con hidrocarburo en Analco, comunidad perteneciente también a Nativitas, siendo trasladada a las instalaciones de la PGR, donde se inició la carpeta de investigación, al igual que los dos casos anteriores. Pues ahí la información referente a aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal. Por otro lado, en más de la información, cambiando de región, fue Tlalancaleca el municipio con más ordeñas durante el mes de julio. Los municipios del denominado Triángulo Rojo han visto una disminución del negocio del huachicol, pero mientras en Palmar de Bravo, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo y Acajete han bajado las tomas clandestinas, en San Martín Texmelucan, Tlahuapan y Tlalancaleca se han elevado. Además de registrarse en las últimas semanas robos masivos y, de acuerdo a las autoridades, los llamados huachicoleros realizan las tomas clandestinas y cobran una cuota de 500 pesos de entrada a los pobladores para dejarlos participar en las rapiñas de combustible para luego comprárselos. Y aunque una base mixta fue instalada el pasado 16 de agosto en el municipio de Tlalancaleca, en el mes de julio fue el tercer municipio en registrar más ordeñas, con un total de 11, mientras que Tepeaca se ubicó en el segundo y San Martín Texmelucan continuó encabezando el primer lugar. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella región, marchan comerciantes en Texmelucan en protesta contra la inseguridad. Comerciantes ambulantes del primer cuadro de San Martín Texmelucan, adheridos a la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de Puebla y Tlaxcala, realizaron una marcha alrededor de las 11 horas de este martes, recorriendo las calles del Zócalo y del Mercado Domingo Arenas, para exigir tanto al gobierno municipal como al gobierno del estado mayor seguridad bajo estrategias reales y no solamente discursos con cifras maquilladas. Asimismo, exhortaron a las dependencias como Canaco y Canirac, entre otras, así como a la ciudadanía en general, para unirse y poder lograr una ciudad más segura y ordenada. Y en otra más de las notas, ya para ir cerrando este primer bloque de noticias, linchado en Los Reyes de Juárez, pertenecía a la banda Los Mollejas de Texmelucan. Luego de los hechos registrados en el municipio de Los Reyes de Juárez el pasado lunes, el sujeto asesinado por linchamiento era originario y vecino de San Martín Texmelucan y habría pertenecido a la banda de Los Mollejas, conocida por dedicarse al asalto de transporte, robo de vehículos, entre otros. Y es que, según reportes de personas cercanas a su familia, el ahora occiso respondía al nombre de Ricardo Suárez, alias El Muerto, y fue uno de los presuntos ladrones que habrían tratado de hacerse de un vehículo en Los Reyes de Juárez, donde habitantes lo capturaron y le propinaron una golpiza hasta privarlo de la vida, mientras que otros dos quedaron gravemente heridos. Aunque la Fiscalía General del Estado, tras los hechos, quedó en calidad de desconocido, señalado como el número 35 dentro de la carpeta de investigación 2114-2017 de Tepeaca. Pues ahí los hechos también registrados de este originario del municipio de San Martín Texmelucan. Nos vamos a una pausa, lo invito a que continúe con nosotros, volvemos con más de la información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas.
Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Tras finalizar la cuarta Feria Gastronómica 2017 en Domingo Arenas, este domingo 27 de agosto, el Comité de Fiestas Patrias, en conjunto del Ayuntamiento 2014-2018 que dirige Francisco Meneses Muñoz, realizó el certamen de Reina de Fiestas Patrias 2017 con la participación de cuatro señoritas del municipio, a quienes de manera directa por votación, todos los asistentes, entre porras y pancartas en mano, apoyaron a su favorita. Y fue mediante un conteo voto por voto ante todas las participantes que finalmente Pedro Atlatenco Luna, secretario general del ayuntamiento, dio a conocer a Jocelyn y a Rebeca como primera y segunda princesa, mientras que el edil Francisco Meneses Muñoz se encargó de dar a conocer a Araceli Reyes como reina de Fiestas Patrias 2017 de Domingo Arenas, quien será coronada en la próxima noche del 15 de septiembre. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas 2014-2018. Muy bien, damos paso a este segundo bloque de información aquí en Noticias al Día, dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro del estado de Puebla, por supuesto. Asegura edil de Coronango que denuncias de regidores es con fines políticos. Tras la resolución de la Auditoría Superior del Estado, la presidenta municipal de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, consideró que los señalamientos de sus compañeros regidores José Toxqui Coyotecat y Eulogio Toxqui Soriano sobre presunto nepotismo tienen un trasfondo político, y es que recordó que tras la acusación ella misma solicitó una auditoría a la nómina y al programa de obras públicas del ayuntamiento, lo que resultó en archivar en definitiva la queja de los regidores por parte del organismo, por lo que los exhortó a concentrarse en trabajar a favor de los vecinos de Coronango, como se comprometieron al tomar protesta al inicio de la administración. En otra más de las notas, pasando a otro de los municipios, Colpos Puebla, autoridades y productores de Chiautzingo lanzan comercialización del huitlacoche poblano, con la finalidad de comenzar a posicionar el huitlacoche como un alimento cotidiano en la cocina de los poblanos y los mexicanos. Este martes, académicos del Colegio de Postgraduados de Puebla, Colpos, autoridades federales y productores, realizaron el lanzamiento comercial del huitlacoche poblano, alimento tradicional mexicano que se consume desde épocas prehispánicas y a la que buscan certificar con la denominación de origen. El productor Henares Arellano Flores, originario de San Nicolás de Calacuayan, en el municipio de San Lorenzo Chautzingo, resaltó que este año produjo de manera controlada huitlacoche en un área de media hectárea, después de que en 2016 regresó de Estados Unidos, con lo cual ha visto en la cosecha de este hongo del maíz un ingreso familiar. Al respecto, las autoridades e investigadores anunciaron el inicio de la subasta de los primeros 1,000 kilogramos de huitlacoche en Puebla a cargo de la Fundación Produce, además de resaltar que el pago irá directamente a los productores, quienes en la cadena de la comercialización llegan a perder hasta un 30% de su valor. Pues ahí la información, algunas de las imágenes pues de esta rueda de prensa con respecto, ya le comentábamos, a este alimento prehispánico. En otra más de las notas, fuertes lluvias provocan socavón en la carretera Nealtican-Huejotzingo. La carretera Nealtican-Huejotzingo se mantuvo cerrada a la circulación este 29 de agosto a consecuencia de un socavón que se produjo en las últimas horas debido a la humedad que han generado las fuertes lluvias de los últimos días, por lo que la Dirección Regional de Protección Civil en el Estado de Puebla y la Policía Municipal de Nealtican y Tlacotepec acordonaron la zona por varias horas para evitar el paso de vehículos en ambas direcciones como medida de prevención. Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, Protección Civil Estatal informó sobre la habilitación momentánea de esta vialidad.
En otra más de las notas, pasando a otro de los municipios de este octavo distrito, le comento que el ayuntamiento y el grupo social Domingo Arenas AC, en conjunto de la UNTA, entregaron apoyos a productores del campo. Y es que con el apoyo del ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Francisco Meneses Muñoz, el pasado domingo 27 de agosto, el grupo social Domingo Arenas AC, en conjunto de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, llevaron a cabo la entrega de fertilizante y un tercer tractor a productores del campo del municipio, quienes agradecieron el apoyo obtenido. Tenerlos apoyado, bueno, aparato de tractor, gracias, agradecemos a todos, el grupo y al señor autoridad y a todos los que nos acompañan. Buenas tardes, saludamos también aquí la organización Grupo Social y contamos con la presencia del presidente municipal Francisco. Conjuntamente ambas les agradecemos el apoyo que nos han brindado y pues lo pondremos en su conocimiento a todo nuestro grupo núcleo ejidal de San Simón de Adimonta. Y pues esperemos que sigan continuando bajando apoyos, recursos y pues enhorabuena. Muchas gracias. Por ese gran apoyo al campo, ya que en la actualidad que estamos viviendo es muy prioritario el campo. ¿Por qué? Porque todos comemos el campo. Desde el cual, pues ahorita más que nada, pues sí, estamos ahora sí que echarle los kilos al campo, porque la mera verdad, yo pertenezco a una asociación de agricultores y les voy a comentar algo de lo que he aprendido. Para ir cerrando con la información de este día, imparte Coparmex Texmelucan curso en el municipio de Huejotzingo en coordinación de autoridades municipales. El Ayuntamiento de Huejotzingo y Coparmex San Martín Texmelucan llevaron a cabo el curso denominado Proyecta una imagen pública de primer nivel, el cual fue impartido por la maestra Coca Sevilla y enfocado a mujeres y hombres del municipio y la región. Pues quiero en primera instancia agradecer a Nelly Espinosa, gracias amiga por una vez más tomarnos en cuenta, al municipio de Huejotzingo por hacer equipo con el ayuntamiento 2014-2018. No es la primera vez que estamos haciendo actividades en conjunto, ya precisamente esta actividad imagino que es parte de las actividades que tienen que ver con la firma de convenio que llevamos a cabo y muchas más que estarán llegando. De igual forma, le doy la más cordial bienvenida. Por supuesto que también me enorgullece y es un honor para nosotros el hecho de que estés acá. De igual forma, Coca Sevilla. Este tema de imagen es un tema bastante amplio porque a veces pensamos que solamente es la apariencia. Sí es la apariencia, pero hay muchas cosas más que vamos precisamente a ver el día de hoy. Hoy les voy a compartir diferentes frases, pueden tomarles fotos, si no traen con qué anotar, si traen con qué anotar también es bueno, si tienen buena memoria pues excelente, les voy a ir recomendando frases, libros, etcétera, porque pienso que todo esto puede ser, a veces una frase te marca, te mueve, te hace pensar. Con esta última nota es como pues finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Le recordamos como en cada emisión nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión para que conozca la información más relevante generada con el paso de las horas y de igual forma para que nos siga en redes sociales, en YouTube y en Facebook, estamos como Garco Producciones y ahí por supuesto usted podrá conocer una mayor cantidad de información, de noticias que se generen dentro de lo regional, dentro de lo estatal, lo nacional e incluso internacional. Por nuestra parte esto ha sido todo por esta ocasión, pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.